empiece a flaquear. Bueno, que aparezca Lora a Madrid hace que Madrid tenga muy buenos partidos. Jugó muy bien Madrid. Los partidos que ha jugado para mí los ha jugado muy bien. Ya destacaba Mosquera. Creo que fue el partido contra la U. Contra la U. Lo destacó como uno de los puntos. Aparte juega por derecha, por izquierda. Sí. Bueno, los dos juegan por derecha y por izquierda. Pero tal vez en el rubro de defender puede estar un poco más arriba de Madrid porque fue central de chicos. ¿Son dos las polémicas? Dos. Bien, porque Maxi que acaba de sacar una. No, urgente, tenemos que... Vamos. No va a ganar el tiempo. La primera polémica, por favor. ¿Quién mostraba la María Villalta acá? ¿Qué significa la expulsión? Es que lo que pasa es que acá, está bien formulada la pregunta. Porque lo amonestan a Villalta, para mí, es por el reclamo. Para mí esto no es falta. Claro, falta, gana, cruza bien el pie. O sea, pie, para mí esto no es falta. Gana la posición. En ningún momento, y la señorita que es la jueza de línea de ese lado, cobra falta, y para mí no es falta. Y Villalta no lo amonestan por la falta, lo amonestan por la reacción. Porque se da media vuelta y grita. Bueno, y me parece que era Cartagena el árbitro, y ya tenía amarilla, y al grito de Villalta, sí, porque pero está enojado. Bueno, igual acá caemos en lo que hablábamos de Carvalho. No todos los gritos y todos los reclamos se juzgan igual. No, pero acá sí le sacaron amarilla. A Villalta es fácil. Sí, claro, es más fácil a que Carvalho. Villalta es fácil. Sin ninguna duda. Entonces, en ese exceso, bueno, los reclamos se puede ir. Porque falta no hay. No hay falta. Falta. No hay. Eso es lo que es un quito, lo hace enojar a Villalta. ¿Quién se equivoca ahí, Gabriel Moreno? Sí, el cobrar una falta muy, que no es. Está la expulsión para mí, de la jugada, ¿no? La expulsión está bien porque se equivoquen o no. Villalta no puede hacer lo que hizo. No puedes protestar de esa manera. No puede hacer lo que hizo. Pero falta bien, no era. Bien, y coincidencias, ¿no? Se equivoca Gabriela Moreno en la expulsión de Villalta y se equivoca Alejandro Villanueva en la expulsión de Gabriela.